Odian a los sindicatos porque sabe qué les pasa. En definitiva, les estorba la democracia. Ministra, ¿está usted instigando a los sindicatos para que se manifiesten contra los empresarios? Señoría, si conoce el significado del verbo instigar, la respuesta es no. Pero le diré que este es el primer gobierno que le baja los impuestos a las pymes y sí, se las sube a las que más tienen para poder bajar a las que menos tienen. ¿Sabe dónde van a ir los trabajadores? A la puerta de su ministerio para que los contrate usted. Pero es que usted sabe mucho de protestar, pero de contratar solo con el dinero de los demás. Señoría, lo que une a los españoles sabe que es la reforma laboral y no recurrirla ante el Tribunal Constitucional como han hecho ustedes, como han hecho con las bajas médicas. Se lo vuelvo a decir, señoría, el problema de la inflación en nuestro país no está causado por los salarios y por eso, como son las víctimas, el Gobierno de España va a seguir protegiéndolos y va a seguir subiéndolos. Yo se lo vuelvo a decir, señoría, ustedes están fuera de la Constitución. Es más, sus propuestas son inconstitucionales. No llegan a comprender por qué razón el constituyente español decidió algo muy importante, que es ubicar nada más y nada menos que en el artículo 7, esto es el título preliminar, a los agentes sociales, empresarios y sindicatos, como hizo, por ejemplo, con los partidos políticos o, fíjese, con el Ejército. Tienen un problema con la Constitución. Y, señoría, yo le pediría, sinceramente, que respeten a los sindicatos en este país. Primero, porque están defendiendo ahora mismo el interés general. Y, en segundo lugar, porque representan a casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras en su país. No como ese chiringuito del que usted nos ha hablado, que dicen que es un sindicato que se dedica a acosar e insultar a los adversarios políticos en cada uno de los actos que hacen. Por cierto, chiringuito que le vuelvo a decir, sí, está financiado también con dinero público y representa tan solo, fíjese, el 0,02% de su representación. Esto sí que es la nada. Y, señoría, cada vez que hablan y escriben, conocemos su programa oculto. Hemos tenido la suerte de conocer la delirante enmienda que han presentado en la Ley de Empleo de la semana pasada. Y fíjese, señoría, ya conocemos que ahora lo que quieren es bajar las cotizaciones sociales a los empresarios, no casualmente a los trabajadores. Y también quieren que les paguemos las trabajadoras del hogar con los impuestos públicos. Señoría, el tema que usted plantea es muy serio. Y efectivamente, odian a los sindicatos porque sabe qué les pasa. En definitiva, les estorba la democracia.